Oye, Castillo, a ver, ustedes han experimentado de verdad todas las formas de operar una banda, hablando en cuestión de disquera y no disquera. ¿Qué diferencia encuentras tú entre haber operado de manera independiente a haber estado con disqueras? Pues hay ventajas y desventajas y también radicalmente ha cambiado mucho la industria y la manera de mercadear y de poder salir a la luz pública y llevar a cabo muchas de las actividades de un artista, de una banda. Ahora también hay un sinfín de herramientas como para poderlas, poder llevar una marca sin estar obligado o estar firmado con una transnacional. Creo que de manera independiente muchos músicos han logrado ser muy, muy puntuales y como muy inteligentes en estar editando música, en estar armando sus giras, armando su equipo de trabajo, llevar a cabo un booking muy, muy puntual y poder tener éxito. Entonces, los pros y contras, obviamente, para nosotros, en una etapa en donde no existían ni redes sociales, ni demasiadas herramientas de la tecnología como para poder como justificar que tú tuvieras como artista o como banda visibilidad. Creo que pues eso ya no, o sea, ya hoy en día ya los artistas salen a luchar al campo de batalla. Y no importa si tienes o no tienes una disquera. La verdad es que antes, de cierta manera, para tener esta visibilidad macro y mainstream, sí la necesitábamos. Casi todos los artistas, fuera de pop o fuera rock and roll o fuera otro género musical, realmente sí necesitábamos tener el apoyo de una disquera. Y hoy día puedes trabajar con una disquera o puedes trabajar de manera independiente. Oye, Castillo.